Exactamente, mañana, bueno, recibimos la noticia ayer del legislador Carlos Gutiérrez, que va a estar haciendo una entrega del escógrafo en el hospital. Va a venir junto a su secretario Roberto Koch, que bueno, esto es la gestión que estamos haciendo, lo que se está trabajando también con la provincia, y bueno, hemos podido conseguir el ecógrafo para el hospital Enrique Carrozzi. También, bueno, un poco que se había trabajado y se había estado en contacto con el legislador y también con el gobernador Schiaretti, que anunció cuando vino el gas de la ambulancia, así que bueno, mañana también vamos a tener novedades, posibles novedades en cuanto a cuándo podemos tener la ambulancia. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos trabajando, todo el Ejecutivo, en todo esto de lo que son las políticas públicas y sociales, y bueno, y esto realmente nos llena de orgullo poder decir que se ha gestionado y se ha trabajado para poder lograr un ecógrafo nuevo en el hospital, ¿no? Dos elementos importantes, como es una nueva ambulancia en un futuro, y bueno, y este ecógrafo que va a permitir prestar un servicio quizás un poco más complejo también. Exactamente, es un servicio que se estaba prestando en el hospital, después tuvimos, por desgaste lógica de todo aparato, y bueno, pudimos lograr que gestionando tuviéramos este ecógrafo, que es muy avanzado y que bueno, va a prestar todas las necesidades en cuanto a su uso, ¿no? Roberto, en este día estuvo la licenciada Peretti sobre la escuela PROA, y sé que en el transcurso de la mañana anduvieron buscando algún lugar. ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, anduvimos recorriendo, como decías, con la licenciada Peretti, todos los edificios educativos públicos, dando una vuelta y ella haciéndose conocer también, y poder llegar y tener ese contacto con todas las directoras y vicedirectoras de los colegios, que creo que cuando viene alguien, en este caso como Gabriela Peretti, que fue una de las creadoras del Colegio PROA, que estuvo en la mesa de creación de estos colegios, es importante que su buena mirada de poder llegar e ir a los colegios para presentarse y ver en qué situación están, en qué situación muchas veces cuando se llega alguien del Ministerio de Educación y que pueda llegar a los colegios, muy bueno para que vean también la realidad que tenemos en el interior, la realidad que tenemos en la educación y que tienen los colegios públicos y sobre todo en nuestra localidad, ¿no? ¿Hay algún lugar ya más o menos previsto donde pueda comenzar el próximo año? Hemos estado viendo, no puedo darte un nombre exacto, porque hemos recorrido todos los colegios. Ahora estamos en contacto y vamos a estar hablando con las directoras. Esto sabemos que se necesita un aula para una totalidad de unos 30 alumnos. Así que bueno, esa es una pequeña secretaría para poner, ellos tienen que tener un coordinador del colegio, como lo dijo la licenciada los otros días en la conferencia de prensa. Así que bueno, hemos estado recorriendo y hemos estado viendo todos los colegios para poder decidir y poder cuál es el mejor en caso, en esta necesidad, ¿no? Para este secundario, ¿no? Que bueno, que estamos muy orgullosos y muy contentos de que hoy podamos decir que el 2019 se va a iniciar con un nuevo secundario, que es como la escuela prueba, ¿no?